Bueno, yo estoy aquí con mi chilcano porque desde ayer empezó la Semana del Chilcano, esta maravillosa idea del gran Manuel Cadenas, que está vinculado al periodismo y por supuesto también al periodismo gastronómico. Y él hace mucho tiempo quería que entendiéramos que el chilcano es uno de los tragos nacionales vinculados a la gastronomía. Pero el lema de este año es Chilcanos de pura cepa. Y la idea es conocer y revalorar las 8 cepas de las uvas pisqueras que tenemos. Y desde aquí un saludo especial a todos los productores de los lugares de denominación de origen, como son Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Así que todos juntos a celebrar esa semana del Chilcano. Y además no se pueden perder el Chilcano Fest, donde el día viernes 20 y sábado 21 en el Westin va a haber una celebración para hablar sobre algo que es parte de nosotros, el pisco, patrimonio cultural y que tiene que ver mucho con la tradición. Así que saludos a Manuel y a toda la gente de la Semana del Chilcano. Muy bien, y les dije que ya es viernes, terminamos esta semana, estamos por supuesto disfrutando del verano con un chilcano y ahora sí estoy con los espectaculares Borja. Hola chicos, voy a saludarlos así. Hola, hola, un beso, hola. Por aquí, ¿cómo están? Un placer. ¿Qué tal? Ellos a mí ya tienen un chilcanito, no los voy a, rico, no voy a votar. Y de verdad quiero la bienvenida pues a Eduardo, a Antonio, al Sofi y a Lalo. Felices que estén acá, ya hace tiempo queríamos que vengan. ¿Serio? Y sobre todo a disfrutar pues de la Semana del Chilcano. Muchas gracias, y estamos acá por tu cumpleaños. Oh, bueno, sí, pues, gracias. Quiero aprovechar para hacer un brindis contigo. Bueno, de verdad, sabemos, gracias. Eres una gran conocedora de... Ahí, así es. Un brinde por Fátima. Ay, chicos, qué lindo, qué bonito de ver mi cumpleaños así, con chilcanos, celebrando el pisco y por supuesto con los espectadores. Muchas gracias, gracias chicos, a todo mi equipo. Salud. De producción. Y cómo se celebra el cumpleaños trabajando, pues, ¿no? Es la mejor manera, ¿no? Con alegría, sí, para empezar un año con mucha productividad. Claro, qué bonito, ni con ustedes. Bueno, cuénteme un poco qué se viene, pues, con... Ah, miren lo que me han puesto, me están saludando ahí. Ay, qué lindo. Bueno, de verdad, gracias chicos, son todo este trabajo aquí en Metrópolis y de verdad celebrar un cumpleaños siempre es emocionante, ¿no? Y sobre todo haciendo lo que es la pasión de uno, ¿no? Estar con ustedes en esta oportunidad de vincularme con todos los artistas y dar este espacio siempre me conmueve, así que gracias chicos. Muchas gracias también, Fátima, te vamos a hacer bailar. Ah, ya, ajá, muy bien. Cuéntame, ¿qué bueno, este 2017 para los espectaculares Borja está muy bueno porque estamos en tomando una película pisco. Peruana. En el 2017 vamos a tener una película peruana que se va a estrenar en marzo más o menos, todavía no podemos decir cuál película. También este sábado vamos a estar en la discoteca Sofía, de Villa María del Trumpo, estamos por Villa María. Pedimos empezar las giras en las playas, en Chiclayo, en Trujillo, en Tacna y en, fin. Y en muchos lugares más. Ica, pronto Ica también. Ica, sí. Seguimos con el pico. Claro. Y queremos mandar un saludo a todos nuestros fans del Facebook, Los Espectaculares Borja. Bueno, de verdad, yo los felicito por esta entrega que siempre se siente en el escenario, ¿no? Y, gracias, gracias. Y la gente los quiere, los sigue, pero también entiende que le dan una posibilidad de disfrutar la vida, ¿no? Es en este caos y en esta tensión llegan Los Espectaculares Borja ya. Todo cambia para bien, ¿no? Es una cultura de, sí, de estar contento, de estar feliz. Son 25 años que Los Espectaculares Borja llevan la fiesta es a todos. Es increíble, y además con esa esencia, con esas ganas, con es ese una ritmo. Entrega, somos todos apasionados por la música, hacemos lo que nos gusta y nos entregamos al público al 100%. Entonces, no. Cada presentación de nosotros marca... Evidentemente. Sí, una... pues porque pasa con algunos artistas que a veces tú escuchas el disco y es como que wow, ¿no? Sí. Y vas al escenario y no es tan wow. Pero lo que pasa con ustedes es al revés, ¿no? O sea, el disco no es tan wow. No, hablando del disco. Pero es que de verdad te dices qué impresionante. O sea, el contagia una energía. Hablando del disco, está en todos los Phantom. Ya está. Phantom a nivel nacional. Se llama Que siga la jarana con los Borges. Bueno, ¿y qué sienten cuando la gente, yo he visto, pues, ¿no? A través de las redes, les dice, oye, gracias, justo yo estaba en un momento así como que medio depre, y con ustedes me alegré, me cambiaron la perspectiva. O sea, el poder que tiene la música para transformar también ciertas cosas en las personas. Bueno, a lo largo de mi carrera, particularmente hablando, es la misión del músico, ¿no? Uh-huh. Es la misión, alegrar, llevar alegría, contagiar, cambiar estados de ánimo. Si en algún momento, evidentemente, confiamos en que las canciones nuestras llegaron a solucionar parte de algún problema,
amén, ¿no? Porque para eso los Borja no solo es para divertirnos, sino también para llevar un mensaje positivo. Claro, y además me imagino que también en estos 25 años ha sido muy interesante el tema de la relación con el público, porque las redes sociales les permite una cercanía que, bueno, nunca antes hemos tenido la posibilidad de tenerla, ¿no? Sí, en realidad en nuestra fanpage, Los Espectaculares Borja, colgamos los videos, las presentaciones, nos mandan mensajes, saludos, y bueno... Para eso están las redes sociales y estamos muy contentos con eso, ¿no? Y con lo que mencionabas de la alegría con nuestro público, nuestro disco ha sido considerado un disco para quitar el estrés, exacto, el aburrimiento y todos los problemas. Bueno, hay muchos terapeutas que utilizan el sí, disco de ustedes, ¿no? Hay musicoterapia, ¿no? Sí, sí. El terapeuta de Tuco lo utiliza. Ah. Muy bien, bueno. Con la bata de la no, está todo bien. Bueno, un beso a toda la gente que me está mandando muchos saludos de cumpleaños. Gracias de verdad por el cariño, el compromiso. Es seguir divirtiéndonos, seguir trabajando por la cultura, por el arte, por el sano entretenimiento. Y hoy nos vamos así a festejar con la Semana del Chilcano. Un beso para Manuel Cadenas y con Los Espectaculares Borja, aquí en Metrópolis. ¡Una más de los Borja! Queremos empezar, la gente está caliente, no vamos a parar. Todos están con ganas, ya no puedo esperar más. Yo te quiero ver bailar. Ja, rica la morena, su cadera va a dejar un robo Coca-Cola, me tomo todo el bar así. Tenemos de todo, ya nada nos va a faltar. La pichanga se va a armar. Que viva, sí, que siga la parada. Vaya, de acá todo para allá.